mira, yo estoy viendo tres cuadras prácticamente de gente ahora sobre el bulevar La Alameda, que es una de las calles que llega hacia la Plaza Italia, en donde está el resto de la manifestación. La formación de carabineros en esta esquina es con dos camiones hidrantes. Atrás hay más o menos unos 20 efectivos de infantería de a pie que tienen escopeta 1270 para las postas de bala de goma, y después tienen lanzagranadas para las latas de gas lacrimógeno. Los camiones hidrantes, cuando empiezan a avanzar más los manifestantes, mira, fíjate cómo llegan ya hasta heladeras. Mira, fíjate, una heladera de un local de comida rápida. Local de comida rápida de una casa de comida que hace pollo frito, una cadena internacional. Ya directamente eso pasó a ser una barrera para... Uf, perdón, nos acaban de barrer con un poco de agua. Fíjate cómo trajeron, que la sacaron de adentro de un local, la heladera hasta acá. Hay locales que también fueron abiertos, como una farmacia, cuyas estanterías fueran sacadas y quedaron ahí en el medio. ¿Están bien? Perdón, me acaban de dar un balazo de goma. Pará. ¿En dónde estás lastimado, Nacho? ¿Están bien vos y el equipo? Acaban de dar un balazo a nuestro compañero Nacho Otero. Vamos a ver si se recupera bien. Esperemos. Es chiquitito, pero ves como... Sí. Busquen resguardo, Nacho, por favor. Busquen resguardo porque no discriminan, Es terrible, porque ven que estamos... Y que somos prensa junto con otros. Acá al lado, como para que tengan... Estamos con dificultades para escuchar a nuestros compañeros que acaban de pasar un momento sumamente difícil. Nuestro compañero Nacho Otero ha sufrido el impacto de una de las balas de goma tirados por los gendarmes. Entendemos que está bien pese a la herida, para llevar tranquilidad a sus seres queridos que están viendo seguramente la transmisión. Nacho está perfectamente, pero bueno, ha sido alcanzado por uno de esos proyectiles. Tenemos inconvenientes para mantener la transmisión. A ver, Nacho, si nos podés escuchar ahora. Bueno, no, enseguida vamos a recuperar el contacto con nuestros compañeros. A ver, Nacho, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ahí escuchan. No, estamos bien. Le dieron a Fede Dolfi, nuestro camarógrafo, y a mí en el antebrazo. Bueno, por suerte el tejido adiposo que tengo me ha acolchonado un poco de golpe. Pero... es tremendo cómo tiran a cualquier lado, ¿eh? Mirá, fíjate. Podemos mostrar cómo estamos arriba del bulevar. Fíjate, estamos acá guarecidos, acá atrás de una palmera con Diego Spairani y con el resto de los fotorreporteros que están trabajando acá. Que igual nos ven con cámara. Fíjate acá a la derecha el lente que tiene el compañero. O sea, claramente se ve que es una cámara. Y tiran para donde estamos nosotros, ¿eh? No tienen ningún problema. Y aparte, otra cosa, la posta de goma, cuanto más distancia tiene con el objetivo, más se abre. O sea que menos precisión se tiene. ¡Macri, culiado, chúpalo! Así que... realmente es... muy tensa la situación. Lo mismo pasa en las primeras filas, ¿no? Porque estas postas de goma que vinieron hacia donde estamos nosotros, imagínate cómo pegan cuando están más cerca. Nacho, retomen posición, por favor. Busquen una posición un poco más segura. Dame un momento, por favor. Sí. Busquen una posición un poco más segura. Repónganse un poco del momento. Chequen que esté todo bien. Sabemos que están bien tanto vos como Fede Gandolfi, que son los que han sufrido el efecto de este ataque de los carabineros.